de presenciar todo el equipo de la comarca la inauguración de la mayor feria agrícola, ganadera, comercial, industrial del Bajo Aragón. Más de 200 expositores en 15.000 metros cuadrados van a estar durante todo el fin de semana mostrando lo mejor de sí mismos. Vamos a escuchar qué nos quieren decir. Fui precisamente uno de los primeros expositores cuando creé mi empresa privada. Pasamos de ser una pequeñísima, pues bueno, había cuatro o cinco expositores y ahora contamos con más de 200. Lógicamente es bueno que cada vez la gente se involucre. Estar en una feria no es fácil y concurrir a ella es mucho trabajo, inversión y esfuerzo. Para eso creo que es importante agradecerles a todos que vengan, que participen y que pongan todo su esfuerzo para darse a conocer. Y sobre todo subrayando el dinamismo y la fuerza que tienen nuestras empresas agroalimentarias, es absolutamente imprescindible convencernos de que tenemos que apostar por la promoción comercial, para vender más y mejor nuestros productos en todos los mercados mundiales. Por lo tanto, quiero aprovechar este escenario, el de la Feria de Caspe. Una feria es, por esencia, ¿verdad?, una apuesta, una visibilidad comercial. Por lo tanto, este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Nuestra obligación, pues bueno, en este stand dar a demostrar pues lo que tenemos en nuestra comarca Bajo Aragón Caspe, Valle Aragón Caspe. Y por eso, bueno, pues una representación de todos los municipios, ¿vale? Y creo que, bueno, pues la verdad es que se lo han trabajado y nos ha quedado bien. Hemos reeditado toda la publicidad y toda la información que teníamos y la hemos actualizado para que los visitantes puedan llevarse pues trípticos e información de la comarca y de todos sus pueblos. Y bueno, pues digamos que es un punto de partida para ir mejorando e ir cada año haciendo más cosas. Es importante la afluencia de visitantes de los municipios y sobre todo de fuera de nuestra comarca. Quizás hoy es el primer día y siempre el primer día por la mañana recién inaugurada es cuando hay menos afluencia de gente, pero a partir ya de por la tarde, sábado y domingo, pues aquí es numerosísimo el público que pasa, tanto aquí por la carpa ganadera como por arriba por los pabellones de arriba de Expo Caspe. Aquí más que nada traemos la mayoría de los productos relacionados con el tema del ganado, collares para ovejas, cencerros, morrales, bolsos y bueno, y alguna pequeñica cosa de otras que fabricamos como tipo cartera, monederos, algún bolso y bueno, pues aquí como cada año aquí estamos en el pabellón ganadero. Como todos los años, pues venimos a Expo Caspe a presentar nuestros productos y un poco pues a darle también más dinamismo y más fuerza a la feria, que como siempre pues tiene un éxito fantástico. Yo te diría que la zona exterior es de la que más atractivo genera, de las que más fotos se hacen los niños, de las que si hace buen tiempo y nos acompaña la climatología, se disfruta de mucho rato de coloquio y de poder disfrutar de la feria mejor, que a veces en los pasillos que se está un poquito más apretado. O sea que animo a todo el mundo a que venga a las zonas de exteriores y que disfrute de la feria aquí fuera también. Zaragoza tiene mucho servicio, mucho colorido, mucho producto, mucha variedad, y eso adolece y muchas veces hace que nuestros propios ciudadanos de las localidades pues consuman por allá. Nosotros lo que fomentamos es eso, esa economía social que dicen, esa economía circular, que bueno, que se consuma en el territorio y que eso genera vida y genera riqueza para todos. Sadí cumplimos 30 años, aquí en la feria llevamos ya 20 y muchos años y la verdad es que para nosotros es una satisfacción poder atender e informar estos tres días de feria a los numerosos comarcanos, no solamente caspolinos, que van a pasar por aquí y les podremos explicar cuáles son todas las actividades y servicios que prestamos en ASADIC. Vamos a explicar la accesibilidad, que es la aplicación para móviles que recientemente se ha firmado con el Ayuntamiento de Alcañiz y el Ayuntamiento de Caspe para que los propios ciudadanos puedan ver y detectar las incidencias y comunicarlas directamente a los ayuntamientos para que se intenten solucionar. Bueno, pues aquí estaremos informando de lo fácil y sencillo que es hacer y pues notificar una de estas incidencias a cualquiera de los dos ayuntamientos. Llevamos a niños
pequeñitos en el programa de atención temprana, que es un programa financiado por el IAS, por el Gobierno de Aragón. Entonces son niños de 0 a 6 años que tienen algún tipo de dificultad en el desarrollo o están en riesgo de padecerla, y son niños que vienen en este programa gratuito y es universal para los niños que tienen dificultad en cuestiones del desarrollo motor o lingüístico o a nivel de psicoterapia, que necesitan apoyo en estas disciplinas. Luego también tenemos el programa de atención a la infancia, que es un programa para niños a partir de los 6 años, porque hay algunos donde el desarrollo a los 6 años, por cumplir 6 años, no llega a lo esperable. Entonces esos niños siguen trabajando a partir de los 6 años, pero ya es a nivel privado o se tiene que buscar la financiación ya de otro tipo, porque el programa de atención temprana es hasta los 6 gratuito. Este Spotrailer, el Spotrailer On The Road de Calial, es una iniciativa que impulsa el Gobierno de Aragón de la mano del Departamento de Agricultura, Ganadería y bueno, pues lo que pretende en 6 localidades diferentes es dar a conocer el porqué de la importancia de formar parte de esta marca y por qué debemos de consumir los aragoneses la marca Productos con la marca Calial. Todos los días por la mañana ofrecemos un show cooking o taller de cocina, mejor dicho, para familia, para conocedores de la gastronomía, para inquietos que quieran aprender a elaborar recetas con el sello de Calial, pero que además luego las puedan degustar. Pueden ejercer de pinches de cocina ocasionales también. Nosotros les invitamos a participar.